fácil. Se come con una aguja. Pinchar el caracol que está dentro de la cáscara. Y esta es la parte mejor del caracol. Un poquito de alioli. Es una especie de mayonesa con ajo. Exquisito. Whether with ham, sausages, or in paella. At the biggest snail festival in the world in Lleida, Western Catalonia, snails are cooked in all kinds of ways. Hay muchas recetas, porque cada uno tiene su manera. During this three-day event, 13 tons of snails are grilled, cooked, and of course, eaten. Over 100 Spanish snail-eating clubs take part. The one headed by Ana Llados is named after the famed garlic mayonnaise, aioli. Nuestra peña se llama Colla Aioli y es una bandera que tienen todas las peñas. Cada año nos ponen una bandera y nosotros tenemos 26. Empezó con mi madre, siempre hacía el aioli a mano y lo hacía para todos, lo hace muy bueno a mano. Y por eso le pusimos aioli. Es la salsa con la que se comen los caracoles. No snail dish is complete without garlic, onions, and olive oil. But naturally, every club has its own specific recipes. Today, Ana Llados is serving up a classic at what's known as the Aplec Festival. Caracoles a la gormanta. Cebolla, verduritas, bacon. Y los caracoles. And with a shot of cognac and flour to thicken the sauce. Se hace una salsa, se emulsiona todo y a comer. A few stands down, Lourdes Porcel from the Fronton Club is master of the big pan. Vegetables and garlic are already sizzling inside. Hacemos paella y le ponemos caracoles. Hacemos un sofrito de cebolla, pimiento, la carne ya la tenemos también hecha y luego después ya le ponemos el caldo, le ponemos el arroz y es la paella, arroz de montaña. Yo la hago pues como la hacía mi madre, como la hacía la abuela y es así, pero cada uno la tiene su manera de hacerla. There are 14,000 club or cuya or peña members here and pretty much everyone thinks their club recipe is the best. Caracol tiene que tener un poco de picante, si no, no tiene gracia el caracol. Aquí hay costilla de cerdo, un poco de alitas de pollo, un poco de caracoles. Pancheta de cerdo también, conejo, langoniza, botifarra negra y caracol. ¿Y algo más? Y un chorrito de whisky. Esto es típico y clásico de los caracoles de la zona de Lleida. Pues solamente la sal y el aceite y un poco de pimienta negra, nada más. Hay quien le pone otros condimentos, pero entonces el caracol pierde. Josep Maria Valls is a co-founder of the festival in Lleida, a city with around 135,000 inhabitants. Nowhere in the world are people as fond of snails as here. La llauna es simplemente una bandeja metálica de cualquier tipo. La tradición viene de los campos, cuando los agricultores, mientras trabajaban, iban recogiendo los caracoles. Y llegaba el momento, a mediodía, cogían una lata así, cualquiera, ponían los caracoles, fuego y ya comían. En el año 1979 tuvieron la idea de hacer una fiesta del caracol. Esto es la medalla como caballero ordenado del caracol. Nowadays, snails are bred in dedicated farms. José Marcelo runs one himself near Lleida. After the animals hatch, he releases them. Tenemos que ponerles en los primeros días en que haya una buena hierba. A partir de las tercera semana, ellos empiezan a comer harina de cereales. Es un animal bajo en calorías, bajo en grasas, bajo en colesterol, con hierro. Un caracol no te va a engordar. Lo que te engordarás será las salsas que tú pongas, pero el caracol en sí no te engorda. But in Lleida, people aren't too worried about calories. At the biggest snail festival in the world, all that counts is the taste.